Bueno, queridas amigas, segunda parte del super vídeo, tonos beige y mujeres elegantes tipo lady. Bueno, ¿cómo estoy de contenta hoy? ¿Y sabéis por qué? Porque ¿os acordáis del famoso vídeo que yo hice donde puse un perfecto rosa y me lo habéis preguntado mil millones de veces dónde era el perfecto? Pues chicas, hoy estamos de estreno y tenemos ya en nuriacobo.com nuestro perfecto rosa, uno de los básicos que no podía faltarnos. Bueno, nuestro perfecto más que rosa, nuestro perfecto nude, mejor todavía porque nos va con todo. Bueno, o sea, estoy feliz, es que he podido traer a la colección uno de los básicos imprescindibles de cualquier Melania, el perfecto nude que te va con cualquier tipo de vestidito, con cualquier tipo de pantalón y sobre todo con cualquier color, que es lo que nos importa, ¿no? Monísimo, solapita ancha, entalladito como nos gusta, cortito, un tejido súper agradable y ese rollo joven por el que yo os digo que me gusta mucho que utilicemos perfectos. Bueno, la etiqueta del perfecto se me está resistiendo, pero no importa, porque ahora me lo voy a quitar, y la vamos a ver. Vamos a ver. Ahora llevaría yo el típico conjunto que te puedes poner según le cambien los complementos, lo mismo un día para ir cómodamente a trabajar, de compra, etcétera. Si llevas, por ejemplo, unas botas o más arreglada. Yo podría ir a un evento arregladita con el conjunto tal como lo llevo. ¿Por qué? Porque le he metido unos tacones, uno de los zapatos que yo más he sacado esta temporada, pero es que me encanta por una serie de cosas. Si tengo que llevar un tacón, ¿yo qué es lo que quiero? Que me sujete el pie. Y el modelo Marina lo hace. ¿Qué otra cosa quiero? Que la horma, aunque sea de punta, sea comodísima. Y esta es súper suave y cómoda. Y tercera cosa fundamental, chicas, y las Melanias lo sabéis, que yo siempre llevo mi Juanet al lado y yo tengo que viajar con él. Y este zapato me tiene protegido el Juanet. Por eso lo he elegido. Y por supuesto el tono nude que me va con todo. Que he hecho un conjunto con dos básicos, que son el zapato nude que me va con todo y el perfecto nude que me va con todo. ¿Y debajo qué llevo? Pues debajo llevo el típico vestido cómodo. Bueno, me preguntáis muchísimas, ¿eh? Nuria, por favor, danos claves de moda. Danos claves de moda para es que me desconcentro, perdonadme, voy a empezar otra vez. Y ahora os enseño las etiquetas. Bueno, me preguntáis muchas. Danos claves de moda para las que estamos, tenemos un poquito más de peso que tú, ¿vale? Me decís, oye, que no todo el mundo tiene tu talla, que tenemos más talla. Y yo creo que las doy en cada vídeo, pero voy a intentar ser más insistente. Este sería un vestido para mí ideal para una mujer, pues que no tiene mi talla, que tiene una talla más, vamos, la que tiene mi talla, o una talla, o dos, o tres más mayores que yo. ¿Por qué? Porque el vestido lo primero es largo, cualquier ropa larga nos va a alargar la figura. Segundo, es como, es una especie de gasa muy, muy caída. Siempre, que si queréis parecer más delgada, vámonos a las telas caídas. Después tiene escote en pico, que visualmente va a hacer que la figura se alargue. Y en la cintura lo voy a atar, lo puedo dejar incluso en plan ancho, ¿sabes? En plan hippie ancho. Pero bueno, lo voy a atar según yo lo necesite, a la medida que necesite. Tercero, me va a tapar los bracitos, que normalmente esta zona es la que si la llevamos demasiado apretada nos va a hacer como más gorditas, ¿no? Los tiene holgaditos, me los va a tapar, me va a disimular la zona que no quiero. Cuando llevamos tanta tela, un vestido tan largo, tenemos siempre que compensarlo. Lo compensamos con un buen escote, que os lo ponéis tan grande como vosotras consideréis, pero poneroslo, porque os va a dar luz a la cara y juventud. Y segundo, con tacones. En este caso llevo el modelo Marina, pero podría haberme puesto, por ejemplo, unas botas con tacón. O un tacón un poco más pequeño, pero por favor, poneros tacones, porque esto con zapato demasiado plano es un poco matador. No os va a quedar tan bien, ¿vale? Y, ah, bueno, ahora ya sí, las etiquetas. La etiqueta de nuestro perfecto nude, que por fin lo tenemos, es perfecto rosa. Esta es la etiqueta, chicas. Y hay varias tallas. Y la etiqueta del vestido que llevo, que también es de nuriacobo.com, es este.
Vestido fluido, ¿cómo no le iba a poner yo a este vestido fluido? Si es que tenemos que fluir con todo. O sea, no queremos acartonamientos ninguno. Momento furtivo. O sea, ese momento que vas por la calle y no quieres que te conozca nadie y vas con tus gafas de sol. Bueno, muy para este momento furtivo sería llevar el trench, tren de Nuria Cobo, que ya conocéis, y las gafas de sol oscura. Estas son nuevas, las acabo de comprar en Mango y me han encantado. Son como súper misteriosas. Bueno, la verdad es que no pensaba sacar el trench hoy, pero la verdad es que para el tema este lady, colores beige, colores camel y tal, y clásico años 70, 60, es que va muchísimo. Porque este momento furtivo lo que guarda después es un interior, ¿eh? Un interior para ese momento niñata que tenemos todas, que decimos, me quiero poner una minifalda, como lo tuve yo la semana pasada. Pues sigo igual, es que no cambio, o sea, como es de mona, ¿eh?, la que llevo hoy. Bueno, una forma de ponerse una minifalda, bueno, no enseño la etiqueta del trench, pero la enseño en un momento para las que no la hayáis visto, de nuriacobo.com. Vale, lo que decíamos la semana pasada, ponerse una minifalda y acertar no es fácil, chicas, ¿eh? Aquí sí que nos la jugamos a la hora de ser elegantes o no. Entonces, yo por ejemplo me he puesto esta minifalda que tiene las mismas características de la de la semana pasada, es decir, no hace así. El embutido no lo queremos, lo dejamos para cuando vamos a la carnicería o a la charcutería. Nosotras embutidos no, nosotras sueltecita, mona, cortita, pero mona. Después, los tonos que llevo no son de lailo lo lailo, ¿no? Son tonos discretos. Eso también me va a ayudar a enseñar las piernas de una forma elegante, ¿no? Son los tonos del vídeo. Llevo un jersey en este tono camel ideal de la muerte. Suave, suave. Y ya sabéis lo que tenemos que hacer antes de salir de casa. Nos acariciamos un poquito. Y la etiqueta del jersey que me he comprado en Esfera, nuestro querido Esfera, es esta. ¿Vale? Hay montones de jersey y montones de colores. Bueno. Llevamos el jersey, la minifalda que es de H&M, que es donde he ido yo a surtirme de minifalda, pero la verdad que había dos o tres monísimas. Talla 38, esta va por su talla. La minifalda, mejor que nos queden un poco anchitas y después nos cogemos la cintura, que no, que vayamos tipo ballena, eso no lo queremos, tipo apretado, ¿vale? Y ahora, si como quiero hacer más inocente el conjunto, ¿qué hago? Me pongo unos zapatitos planos ideales. Ahora os diré cómo se llama el modelo porque no lo sé, no me acuerdo ahora mismo. Pero, ¿qué características tiene? Que dejan esto muy escotado, ¿vale? Porque si me pongo zapato plano, tipo abortinado, ya se me ve una pierna matadora. Entonces yo lo que quiero es que me estilice. Bueno, pues muy escotado tiene que ser, ¿eh? Un poquito de tacón nada más. El zapato que llevo es el modelo, me voy al Sport muy cómodo, de nuriacobo.com. Y es el modelo Margarita, ¿vale? Llevo el modelo Margarita. Llega ese momento peligroso que tú dices, ahora me voy a poner la minifalda, pero para recibir a mi Paco. Y entonces tú haces lo siguiente. Tú te coges el tacón, porque cuando vamos a recibir a Paco, aquí se coge el tacón, como Dios manda. Aunque sea para sentarnos, para cruzar las piernas. Si no podemos movernos, da igual. Paco no quiere que nos movamos tanto. Paco lo que quiere es ver a su chica con minifalda, a su Melania con minifalda. ¿Y cómo es este modelo? Que a mí me encanta para la minifalda que llevo, porque la minifalda tiene como rayas también en Marsala, y he cogido el modelo Alisa Marsala. Y después otra cosa que me gusta mucho es que para este estilo un poco colegial que llevo por los cuadros y tal, tipo Burberry, tiene esta solapita aquí, ¿vale? Esos son los detallitos que hacen que algo pegue. Entonces, ¿cómo iría? Pues muy depurada, muy pocos complementos, porque si le meto aquí mucho complemento, ojo, que ya doy una imagen que no quiero dar. Lo único que llevo es una pulsera encima del jersey, colores muy sobrios, un poco maquillaje, pero el conjunto al final, voy a enseñar las piernas, voy a recibir a mi Paco con alegría, pero voy fina. Bueno, rollo sport, fin de semana,
sábado o domingo con mucho glamour y mucha comodidad como a nosotros nos gusta y todo en tonos camel que son maravillosos. Un conjunto como este te lo puedes poner ahora y dentro de 10 años, siempre irá bien con él. Es que además nos hemos metido en un terreno que no hemos tocado mucho todavía, que es el terreno de la pana, que ya sabéis que a mí la pana me gusta muchísimo. Bueno, aquí llevo una preciosa camisa de pana camel que he comprado hoy en Máximo Duty, cuya etiqueta está aquí. Está aquí, está la etiqueta de la camisa de pana que llevo. Muy chula. A mí me encanta así como la llevo yo, para dejarla por fuera, para subirle un poco los cuellos, aprovechándome de que la pana es un poco rígida y darle eso, que nos favorezca la cara, ¿no? Que es lo fundamental. La he combinado con unos pantalones de terciopelo, también de Máximo Duty. Yo llevo la talla 38, que me preguntáis mucho por las tallas. Esta es la talla 38. Y ahora, llevo un total look camel de un solo color que podría resultar soso. ¿Cómo le meto el toque chic? Con dos complementos que han hecho que el conjunto sea distinto. Uno, el borlas, y aquí nos metemos en terreno print animal, que este año no lo hemos tocado mucho y vamos a empezar a tocarlo, El borlas de que no me sale el nombre ahora del borlas. Ay, este el borlas, os lo diré. El borlas de leopardo. ¿Vale? El modelo borlas de leopardo, que además es que es súper cómodo. Yo este me lo quedo, o sea, súper cómodo y ya le da otro rollo al conjunto. Pero es que encima he encontrado en el Corte Inglés, en Esfera, estos brazaletes que también tienen rollo leopardo. O sea, vámonos a África a presumir por esa selva. ¿Y qué hacemos cuando queremos salir a la calle, hace un poco de fresquito y nos queremos abrigar? Bueno, pues voy a enseñar un cardigan, un abrigo de punto. Todos los abrigos de punto que he sacado y las chaquetas de punto que he sacado este año han volado. Este a mí me parece una pasada. Fijaros cómo es. Bueno, es que fijaros cómo es. Ya me lo estoy poniendo yo de espaldas, simplemente para que veáis, o sea, la caída que tiene, la amplitud que tiene y lo bonito que es, ¿no? O sea, abrigazo, Abrigazo. Esto no es una cosa cualquiera. Con una lana gordita, súper suave, súper agradable. Te puedes dejar las mangas en plan Enrique Iglesias, que te tape las manos. Te puedes hacer así un rollito de manga. Te lo puedes poner con mil colores, sobre todo con tonos lisos, con todos. Y tiene esa luz que da el blanco a la cara y ese otro rollo de estar en invierno. La etiqueta de este abrigo o chaqueta de punto está aquí. Se llama Abrigo Tricot con Estilo. Y este sí, este es de nuriacobo.com. Seguimos. Bueno, máximo sofisticación en un look urbano. Esta vez en tonos camel, pero nada clásico. Aquí hay como mucha mezcla, ¿no? Mucha mezcla de estilo. Bueno, vamos a ver. Primero, gafas de sol aquí, fundamental, ¿eh? Y cuanto más grande y casi que nos tapen la cara, mucho mejor van a quedar en este look. Porque es un rollo moderno, digamos, dentro del camel y muy urbano. Entonces las gafas nos van a ayudar. Aquí llevo yo una chaqueta, amiga vuestra, porque la hemos tenido en todos los colores y este es el último color ya de esta chaqueta que nos quedaba por enseñar, que es el abrigo de cremallera ideal. Lo que pasa es que siempre os lo he sacado. No sé si tengo por aquí alguno. Sí, perdón. Vamos a ver, chicas. El abrigo de cremallera ideal, es así, como este. Y tiene su cremallera, o sea, lo podéis llevar largo, para las que ya habéis visto el vídeo, pero tiene que una cremallera que lo cortas y lo pones cortito. ¿Qué he hecho yo? Para una falda con una cintura tan alta como tiene esta, te queda ideal una chaqueta corta. Fijaros cómo queda el abrigo de cremallera ideal. Pero es que encima, la parte de abajo del abrigo me la he puesto de bufanda. O sea, ¿se puede aprovechar más la ropa? No se puede aprovechar más la ropa, vamos. ¿Se puede dar mil usos a un abrigo? Sí, se pueden dar mil usos. O sea, de bufanda, pero es que además que es calentito, vamos, que es que voy súper a gusto con él. Mis botas de montar, que le pegan mogollón a este look. En este caso, la bota es la misma que saqué la semana pasada, cuyo nombre no recuerdo, pero que lo voy a decir
Hoy estoy consultando mucho nuriacobo.com porque no me acuerdo de nada. Ah, la bota estribo cuero, eso. Que es comodísima. La saqué la semana pasada en Antecamen y ahora la he sacado en piel cuero. Bueno, que esto es como un seguro de vida, tener una bota en piel cuero. Porque te va a ir absolutamente con todo y te va a dar luz a todos los colores. Recomiendo. Bueno, y llevo una faldaza que a mí me ha enamorado, que es más larga de lo que yo la llevo. Lo que pasa es que Lupe, nuestra costura, le ha cogido el bajo porque se lo he pedido yo, porque la quería un poco más corta, que estoy yo un poco cansada de ir tan larga. Bueno, me quito ya la chaqueta, me lo quito todo, ¿eh? Y os enseño el look por dentro. Ah, bueno, la etiqueta, la chaqueta, por Dios. Etiqueta. Abrigo de la cremallera ideal, ¿vale? Es el que llevo. Entonces, me he puesto como protagonista absoluta de este look esta faldaza llena de cremalleras, rollo safari un poco también, de safari urbano, diría yo, vamos, de caza urbana, vamos, de esfera, ¿vale? Que es muy chula, queda muy bien, ¿eh? La falda. Esta es la etiqueta de la falda, ¿vale? Es un poco más larga, para la que apetezca más larga, yo me la he recogido por debajo de la rodilla y a mí me parece bien. Y bueno, otro básico que sé que me vais a agradecer, porque cada vez que saco básicos, vuela de la web en 2 minutos, porque al final es que necesitamos tirar de básicos. Si la semana pasada, la anterior, fue la camisa chic francesa esta que tenía los lazos blancos, pues este año, esta semana es nuestra camisa blanca con botones dorados, por supuesto tela mega caída, que es la que nos gusta a nosotros, cuellos muy grandes esta vez, también un poco rígido para aprovechar, igual que hemos hecho con la otra camisa de Massimo Dutti. Con esta igual nos subimos los cuellos, ¿vale? La etiqueta de la camisa, que esta es de nuriacobo.com. Madre mía, qué lío llevo hoy, ¿eh? Sí. Que hay varias tallas, ¿eh? Hasta la L o XL, por lo menos. Camisa linda blanca. Esta es su etiqueta, ¿vale? Y bueno, para darme una gracia, que estamos un poquito harta de verme los pelos siempre guapos, me he puesto mis horquillitas de brillante. Anda que no hay este año horquillitas de brillante en todos lados. Bueno, son una locura. Yo creo que bien, ¿no? Bueno, tenía que sacar en el día de hoy, que es de mucho camel, pero un look negro tenía que sacar. Y estoy sacando muchos, pero sobre todo porque os encanta cada vez que saco un look negro. Y digo, bueno, pues el look del día negro de este vídeo va a ser este, ¿no? Bueno, pantalones de Massimo Dutti, que no tengo la etiqueta, pues es que me los he quedado, vamos, ya hace tiempo. Hace 2 o 3 vídeos. Pero bueno, que siguen estando en Massimo Dutti, que hoy he ido y los he visto, ¿vale? Es simplemente pues negro y un poquito tobillero y un poquito campanero por el tobillo. Lo buscáis en la web que tiene Massimo Dutti. El cinturón es de Uterqüe de hace mucho tiempo, con lo cual, pero Uterqüe suele tener cinturones muy originales, ¿vale? Yo es que siempre suelo comprar allí bastantes cinturones. Simplemente pues para romper el negro un poquito. Un cinturón que tenga algún adornito o algo. Y después, una cosa que hago yo mucho y he hecho siempre. Cuando no encontréis jersey de pico, poneros una rebeca de pico, os la abrocháis entera y no os ponéis nada debajo. Bueno, sí, la camiseta interior, lo que sea. Pero que estas rebecas, que esta es de esfera, tipo del mismo conjunto del jersey que he sacado, que son esos conjuntos cuello a la caja con las rebecas, vamos, si quieres comprar el conjunto, pues si te pones las dos cosas, al final, pues te has echado 10 años encima. O sea, o nos ponemos el jersey de cuello a la caja, y encima un abrigo, una chaqueta, algo con los cuellos levantados, ese rollo, o nos ponemos la rebeca sola también. Pero no la rebeca y el jersey, porque la rebeca y el jersey ya sabemos que son 6 años más. Entonces, yo ahora he hecho 6 años menos. Mi escote en pico, rebeca monísima, voy calentita, voy estupenda, llevo un total luz negro que me hace muy delgada, solo roto por algunos detalles, me deja la misma horquilla, y le he metido la caña de España para que esto no sea un conjunto negro normal, sino que esto sea, para decir, pasillarme, el zapato Maggi, ¿cómo no se le va a meter yo? Si es que esto es una preciosidad de zapato. O sea, aparte que es cómodo, ¿eh? Tiene un buen tacón, pero es cómodo. Y tiene, o sea, todo ese... Antes hemos utilizado el print animal, ahora utilizamos unos zapatos que es tricolor. ¿Para qué? Para romper toda la uniformidad. No hemos cargado, digamos, el peso original del conjunto ahí. Y chicas, todavía este año no os había presentado yo ningún abrigo de la web, que el año pasado volaron los que entraron. Pero es que os voy a enseñar el abrigazo. Y vais a morir cuando veáis cómo queda el conjunto. A ver la etiqueta.
¿Cómo es, ¿Cómo es ese abrigo blanco, que es otro rollo, que te da una luz a la cara que te mueres? Y es súper especial. Y además, para las que me decís, trucos para parecer más delgada, vístete de negro por dentro y ponte el blanco siempre fuera. Fantástico. Bueno, ¿cómo es el abriguito, ¿Cómo es el abriguito? O sea, aparte de la anita, súper suave. Bueno, este abrigo es de la web, ¿no? Es de nuriacobo.com. A mí, yo soy una enamorada de los abrigos blancos, y de, porque un abrigo blanco te va con todo, ¿no? Y porque además me parece muy especial, me parece como muy clásico, te da luz a la cara. Es otra forma de vestir, porque no siempre llevas un abrigo blanco, por eso es muy especial, ¿no? El llevarlo tanto a un evento podríamos llevarlo, como más informal, ¿no? Yo soy muy de blanco, por eso he sacado la chaqueta de tricot y ahora el abrigo blanco, ¿no? Y porque me parece que tiene un estilazo. La etiqueta del abrigo, que hoy me estoy demorando mogollón, voy súper lenta o yo no sé si que llevo mucha ropa en el vídeo. Este es el abrigo chic blanco, ¿vale? De nuriacobo.com, lo podéis encontrar en la web. Y el detallito, chicas, cuando llevéis estos abrigos, cuando vayáis tan arreglada, no podemos olvidar nuestros guantecitos, que siempre nos van a sumar un montón. Estos son de esfera, ¿vale? Los guantes negros, pero ya es otra cosa. Bueno, sé que sois unas grandes amantes de las camisas y yo voy a cerrar mi vídeo de hoy, que se me han quedado cosas en el tintero, que ya las tengo para el vídeo siguiente, porque es que realmente he corrido, pero no me da tiempo. Pero bueno, un look muy básico y muy resultón. Pantalón negro para que nos haga delgaditas por aquí, amiga, Hay que hacerse así, que suene cuando... Pantalón negro, tacón, por favor, si queremos ir a más delgada, cada una en la altura que pueda. Y ahora por arriba luz y amplitud, ¿vale? Y sobre todo telas caídas, que nos acaricien el cuerpo. Esta es una camisa que os presento, que es de nuriacobo.com también. Y es la camisa Carlota, dedicada a mis Carlotas seguidoras, ¿vale? La camisa Carlota. Bueno, muy chulo, ¿no? Mucha luz, un look muy normal, pero un look súper favorecedor. Y el punto chic, aparte del zapato que llevo, que es el mismo de antes, el Maggie, la cartera en la mano, es otro rollo. Es otra forma de decir, voy a arreglar. Si os queréis arreglar, que son dos cosas, los tacones y la cartera en la mano, y ya está. Y me doy una vueltecita, que es que todavía no me voy a dar ninguna vueltecita, y ya me voy a despedir. Porque es que además voy corriendo, chicas, porque me voy de viaje y no llego al AVE. Ah, sí. Bueno, además quería daros las gracias porque el vídeo de la semana pasada fue una barbaridad. Os encantó. Voló toda la ropa. Nosotras estamos encantadas y bueno, oye, muchas gracias por estar ahí, que es para agradecerlo. Y pedimos perdón si no somos tan rápidas después. Corremos mucho, intentamos hacerlo bien. De vez en cuando nos equivocamos. O no vamos tan rápidas como quisiéramos sirviendo los pedidos, vamos. Pero bueno, en fin. Voy a empezar con unos cuantos saludos porque tengo acumulados. Pero mis niñas ya me lo han apuntado aquí todo bien. Bueno, saludos para Conchi González de Ciudad Real. Un besito, Conchi. Para Elena de Mallorca. Para Inma Mojarro, que estuvo en la tienda y es de Tarragona. Saludos a María y Paula de 7 y 8 añitos, que son las hijas de Melina. Bueno, me encanta porque tengo cantidad de madres que me siguen con sus hijas. Bueno, eso ya es que me parece lo más. Y para Cristina de Villafranca de Zaragoza. Hoy vamos a hacer esto, ¿vale? Bueno, como siempre os digo, los vídeos todos en mi canal de YouTube, Nuria Cobo. Por favor, si os queréis suscribir, recibís los avisos cada vez que se meten, que muchas no sabéis cuándo los saco, pues en YouTube os avisan. O en Facebook. También en la página de Instagram se ponen trozos de vídeo. Y toda la ropa, chicas, lo más rápido por la web en nuriacobo.com. Pero si tenéis que consultar o llamarnos, tenéis el teléfono y WhatsApp 628-93-6111 o el 954-21-1324. Bueno, un beso enorme y un gran fin de semana para todas.